I actually had guys come up to me asking me, well, how much is it for a night? Estaba completamente desnuda en esas fotos. You're nude, your body plastered all over social media against your will. That's the most painful thing. Un equipo de periodistas de la BBC ha estado investigando la forma en que circulan fotografías íntimas de mujeres por la red social Telegram. Ya sea filmadas en secreto, robadas o filtradas por exparejas, las imágenes son compartidas en grupos donde decenas de miles de personas pueden verlas. Los periodistas de la BBC entraron en estos grupos usando perfiles anónimos y ordenadores que no pueden asociarse con la BBC, porque pusieron al descubierto imágenes privadas compartidas sin consentimiento a gran escala, en grupos donde los cuerpos de las mujeres son expuestos como trofeos, usados para acosarlas, avergonzarlas o chantajearlas, a veces por dinero. Y no hay mucho que estas mujeres puedan hacer al respecto. Fue en un canal de Telegram. Vi comentarios súper vulgares, que qué rica estaba, que si había más fotos mías, que querían consumir más de mi contenido. Yo me sentí súper mal por eso. Sara es de La Habana, la capital de Cuba. Hemos cambiado su nombre por seguridad. Ella viene aquí en busca de calma, desde que descubrió que una foto suya desnuda, que ella se había tomado y compartido con otra persona, se había difundido en Telegram. No está segura de cómo acabó en un grupo con 18,000 seguidores, muchos de los cuales viven en su mismo barrio y puede que hayan visto su foto desnuda. No me sentía protegida. Yo sentía que cualquiera tenía el derecho de criticarme, de hablar mal de mí. Y yo realmente me aislé un poco en ese momento. No quería salir, no quería tener contacto con mis amigos. Me volví un poco antisocial. De repente, Sara comenzó a ser contactada por extraños que solo la conocían por haber visto su fotografía íntima. Tuvieron acceso a mis redes sociales, Instagram, Facebook, incluso mi número de teléfono. Y me escribieron varias personas pidiéndome que le mandara fotos, que me iban a pagar dinero por eso. Y vaya, a mí eso me tocó mucho porque me hacían sentir como si yo pudiera prostituirme por eso de divulgar fotos íntimas mías y ya, para eso era, yo no tenía valor ninguno como mujer. Sara teme que sus fotografías sigan en la aplicación. Telegram tiene ahora más usuarios que Twitter a nivel global. La plataforma funciona como una combinación entre Facebook y WhatsApp. Los usuarios pueden permanecer anónimos y pueden postear de forma pública o privada. Los grupos pueden llegar a tener hasta 200,000 miembros y los canales pueden retransmitir para una audiencia ilimitada. Telegram fue creada por un empresario ruso en 2013 y se ha convertido en una poderosa herramienta para los movimientos pro-democracia en lugares como Hong Kong, Bielorrusia o Irán. Pero su facilidad para el anonimato también la hace popular entre criminales. The names, the identity of administrators of channels are often hidden by default, and it's a big contrast to other platforms like Facebook, and that's what makes Telegram quite unusual. El anonimato de Telegram ha permitido que aparezcan canales como este, de Rusia. Tiene más de 100,000 suscriptores. La búsqueda de la BBC encontró cientos de canales como este, en más de 20 países, donde se publican cosas como esta. Wanna leak ex nude? PM me. Di kampus ini ada yang punya foto dia. Oh, shut up, kya koi us tasveer ko hata sakta hai? Ye meri beti. Send more of her, please. Intercambio por fotos de novia o ex joven. Kya shunda mia is. Sochne maludinka. Bongkar bocoran pasangan yang selingkuh. Wow, this. A veces, la información personal de las mujeres también es compartida junto a las fotos en documentos como este. La joven de la fotografía es de Ucrania. La dirección de su casa, el teléfono de sus padres, su número de pasaporte, incluso su CV, están disponibles con solo un clic. Ocultamos la información por su seguridad.
Telegram is basically being weaponized and used against these women to silence them. And we see that a lot as being used in retaliation for women activists and journalists' work, of them being critical of the government, and their families as well could be put at risk. De hecho, se ha convertido en una táctica de los regímenes autoritarios, el usar fotos íntimas para intimidar a enemigos políticos. Nigar es de Azerbaiyán. Su hermano Mohammad tiene un canal de YouTube donde se opone abiertamente al presidente de Azerbaiyán. Eso hizo que Nigar se convirtiera en un objetivo. Bir gün mamam mənə zəng elədi, axşam idi. Axşam zəng elədi ki, bəs mən bu gün telefonuma Nigar mesajlar gəlir ki, Nigarın bizdə videosu var. Mən də dedim ki, mama ola bilməz. Dedi, yox, mənə təhdid edirlər ki, Məhəmməd dayanmasa bunu yayacaq. Bütün də Telegramda da yayılacaq da. Mamam mənə ağlayıb zəng elədi ki, var mənə göndəriblər. Onda mən özü çox pis oldum da, dəhşət. Elə bir ki, bir anlıq dəhşət pis oldum da oldu. El video al que ella se refiere la muestra junto a su esposo manteniendo relaciones sexuales. La cara de él está borrosa, pero la de ella está totalmente visible. 8 meses después de su matrimonio, ella afirma que su esposo la grabó en secreto para chantajear a su hermano. Pero cuando ella lo desafió, el esposo lo negó. Ahora ya no están juntos. La BBC se puso en contacto con el esposo de Nigar, pero no obtuvo respuesta. Los videos fueron enviados a su familia y después publicados en un grupo con más de 40,000 suscriptores. Bəlkə də mən 20 il qocaldım. Mənim saçımda bir dənə ağ tükü yox idi. Çox şən idim, danışan, gülən. O hadisədən sonra mən hələ də özümə gələ bilmirəm. Mən psixoloqlar danışıram nə olsun. Həftədə 2 dəfə görüşürəm psixoloqla. Danışıram. Onlar deyirlər ki, heç bir şey yoxdur da səndə. İrənləyiş yoxdur, hələ də deyir, onu da bilmirsən. Deyirəm, yox, mən onu da bilmirəm. Ella se siente juzgada allá donde va. Su familia recibió amenazas y por su seguridad Nigar ha tenido que salir de Azerbaiyán. Ahora vive en el exilio. El grupo de Telegram donde se publicaron los videos de Nigar ha cerrado desde entonces. Pero ese tipo de acción por parte de la plataforma no es común, como ha podido confirmar la BBC. Los términos de servicio de Telegram piden a los usuarios que no publiquen contenido pornográfico ilegal en canales públicos de la red social. La aplicación tiene una función para reportar contenido pornográfico y una dirección de correo para denunciar abuso. Como experimento, el equipo de la BBC encontró 100 imágenes y las reportó a Telegram como pornografía. Un mes después, 96 de esas imágenes seguían ahí, y las otras 4 estaban en grupos donde el equipo no podía volver a acceder. Y eso no es todo. Durante la investigación, una cuenta de Rusia intentó venderles una carpeta con videos de abuso a menores, por menos del precio de un café. Se reportó a Telegram y a la policía británica, pero 2 meses después, la oferta y el canal seguían ahí. Según cuentan las víctimas, las solicitudes de la policía a Telegram a menudo no obtienen respuesta. Pero a veces la policía puede presionar directamente a la gente que controla los canales. It's very uncomfortable to see yourself in that way. It's just like shocking. After I saw all this, I started wondering, what am I supposed to do? I called someone from the police to ask for guidance. Can this be pulled down or removed? Rose trabaja con víctimas de abuso sexual en Kenia.
Ella pide que no se revele su identidad porque en 2020 descubrió que ella misma había sido una víctima. Fotos íntimas y un video privado suyo y de su marido se había compartido en Telegram. La policía le dijo que había amenazado a la persona que había publicado el contenido con cargos criminales y el canal aparentemente desapareció. I'm just happy that anyone who has tried to find them is not able to get to that group anymore, which is a good thing, puts me at ease, as my worst nightmare would be for my children to find them. I can't think of anything worse than that. Una de las partes más complicadas de esta investigación fue volver a Rose para decirle que el canal había abierto de nuevo y se había encontrado la publicación original. Ella dice que siente que a nadie le importa. Tras la presión, otras redes sociales están tomando finalmente medidas contra este tipo de contenido, utilizando inteligencia artificial y moderadores. Telegram también cuenta con moderadores de contenido. Algunos de ellos hablaron con la BBC de forma anónima porque firmaron una cláusula de confidencialidad. Ellos afirman que no buscan de forma proactiva fotografías de mujeres desnudas y que Telegram no usa tampoco inteligencia artificial para ello. Pero ellos reciben denuncias de usuarios a través de un sistema automático. Aseguran que clasifican el contenido entre spam y no spam, pero los moderadores desconocen qué ocurre tras este paso. Por ejemplo, no saben quién decide si se bloquean canales. Los expertos con los que habló la BBC sugieren que Telegram no está realmente interesada en moderar el contenido. The owner of Telegram declares himself as libertarian, a person who follows this libertarian ideology that includes sort of emphasis on freedom of expression to some high degree. Another reason is, of course, the size of this company. Likely, they don't have as many resources and they perhaps are not looking it as a priority to invest into moderation teams. La BBC contactó con Telegram para conocer qué están haciendo para combatir el intercambio de imágenes íntimas sin consentimiento en la plataforma. No aceptaron una entrevista y evitaron responder directamente a los hallazgos de la BBC. Finalmente eliminaron la cuenta que ofrecía imágenes de abuso sexual a menores, pero solo después de que la BBC les contactara para pedir explicaciones. Telegram asegura que los moderadores con los que la BBC ha hablado son juniors y que tienen equipos que vigilan proactivamente los espacios públicos. Pero los canales y grupos investigados siguen activos y creciendo en tamaño. La falta de moderación por parte de Telegram ha provocado que las mujeres tomen medidas por ellas mismas. Joanna encontró una imagen suya en un famoso grupo de Telegram de Malasia. Se trata de una foto en la que aparece desnuda cuando tenía 13 años. Decidió entonces crear un perfil falso de Telegram para unirse al grupo, donde buscó de forma anónima fotos íntimas para denunciarlas. Incluso encontró fotos de amigas suyas y les envió capturas de pantalla para que éstas pudieran tomar medidas. I know that is going to create fear in them as well, but then a part of me told myself that they deserve to know as well, so they can do something about it or they can confront the person whom they gave it to, so they know how it circulated and whatnot. Tras la intensa presión de los medios, el grupo finalmente cerró. Pero durante el curso de la investigación se encontraron dos grupos duplicados con el mismo tipo de imágenes. Joanna duda que estos grupos acaben desapareciendo. Sometimes you just feel so helpless because you try to do so much to remove these groups, but they're still coming up with, you know, the Telegram groups. So I don't know if there's an end to it, honestly. Solo Telegram tiene el poder de cerrar estos grupos y evitar que vuelvan a surgir. La aplicación se enorgullece de proteger la privacidad de sus usuarios, pero lo que hemos visto es lo contrario para las mujeres. Mientras la plataforma continúa creciendo, hay temores de que más mujeres se conviertan en objetivos y sus cuerpos y sus vidas se vean expuestos.